Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín es tu Jardín. El día de hoy les traigo la actualización de mis orquídeas y este es todo el proceso que llevaron mis orquídeas para poder regalarme floración otra vez. Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta trabajo que sus orquídeas vuelvan a florear, o muchos piensan que solamente las podemos encontrar en floración cuando las acabamos de comprar. Pero no chicos, también podemos lograr que nuestras orquídeas nos vuelvan a regalar floración. Bueno chicos, el primer consejo que les voy a compartir es el trasplante. Es necesario trasplantar nuestra orquídea para retirar el sustrato viejo. Después de que ya hicimos el trasplante, ya empezaremos a ver brotes nuevos en la misma vara floral. Aquí ustedes pueden ver cómo sobre la misma vara floral están saliendo brotes nuevos para una nueva floración. Por eso el segundo consejo es no cortar la vara floral. Una vez que tu orquídea terminó de florear, no cortes la vara floral, ya que de ahí mismo vuelve a regalarnos nueva floración. Una orquídea se puede ver sana y saludable cuando sus hojas están verdes y su raíz está gruesa y también verde. Aquí ustedes pueden darse cuenta de esta nueva raíz, cómo se encuentra en muy buen estado. Así que el tercer consejo es revisar hojas y revisar raíz para que nuestra orquídea no vaya a estar pasando un mal rato en un sustrato que a lo mejor está viejo, o también que estemos sobre regando, porque las raíces de la orquídea también se pueden pudrir. El cuarto consejo es la iluminación. Una orquídea en sol directo puede terminar siendo un desastre, ya que el sol puede quemar tanto hojas como raíz. Así que lo que yo te recomiendo es colocar tu orquídea en interior y cerca de una ventana o en un lugar donde reciba mucha iluminación, pero no sol directo. El quinto consejo sería el riego. El riego es muy importante en una orquídea, ya que una orquídea siempre necesita tener su raíz muy hidratada. Así que debemos de regar, sí, pero no en exceso para no causar pudrición. El riego yo se los recomiendo hacer cada 8 días dependiendo el clima. Hay lugares que son muy calientes y se recomienda hacer el riego cada tercer día. Ahorita les voy a enseñar el tipo de riego que yo les doy a mis orquídeas. Y este es el sexto consejo, que sería este riego. El riego yo lo hago sumergiendo la maceta en otro recipiente, ya que este tipo de riego nos ayuda a hidratar bien la raíz de nuestra orquídea. Y yo sé que me van a preguntar cómo vamos a saber cuándo regar nuestra orquídea. Nuestra orquídea la vamos a regar cuando las hojas ya se vean hacia abajo, que se ven caídas, o también cuando nuestra raíz se ve seca, que es cuando nuestra raíz está deshidratando. Aquí les voy a dejar una imagen cuando se ve la raíz hidratada y cuando se ve un poco deshidratada. Y por último, y el mejor consejo que te puedo regalar, es que apliques este té para tus orquídeas. Este té es muy nutritivo para ellas, ya que tiene potasio, tiene calcio y nos ayuda a que tenga una raíz muy sana y también para que ella tenga más flores. Con este té tú puedes darle más vida a estas plantas, que son algo difíciles de cuidar y algo difíciles de que te vuelvan a regalar floración. Pero este té te ayudará a que vuelvas a lograr floración en tus bellas orquídeas. Este té lo aplico de la misma forma en que riego, por eso es que esta agua se alcanza a ver un poquito café, y lo aplico cada 15 días. Y bueno chicos, estos son todos los consejos que les comparto de todo lo que yo he hecho para lograr floración en mis orquídeas. Espero que a ustedes también les funcione y que logren tener orquídeas muy bonitas como estas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y a que me regales un me gusta. Gracias por todo el apoyo que me brindas y nos estaremos viendo pronto en otro video.